Graciela, ¿no estás contenta? Yo sí, mamá, yo estoy muy arriba, muy arriba. Es que ahora me llama mamá. ¿Y cómo quieres que te llame, hija puta? Pues mira, el proyecto viene de una imagen que nos llega, grabada en un vídeo, una actuación de las mamis que grabó Eric, que es el ayudante de Maribel del Pino, que sale también en la película, y entonces ahí vimos a un grupo de mamis. Para mí, ahora ya me parece una cosa normal, pero, claro, pero en su momento nos sorprendió mucho, ¿no? O sea, eran mujeres de 30, 40, 50, 60, no eran el prototipo de mujer objeto, bailarina o algo así. Veíamos tal entusiasmo, lo hacían tan bien, por otro lado, ¿no? Es decir, porque era bonita, claro, la música, creo. Chocaba, ¿no? Esa música, como que normalmente estamos acostumbrados a verlos con cuerpos atléticos que hacen unas piruetas increíbles. Entonces, estas mujeres no llegaron a hacer esas piruetas, pero hacían bastantes, ¿no? Y sobre todo el espíritu que tenían, ¿no? O sea, cómo terminaban la pose final, ¿no? Era fascinante. De ahí arranca un poco. ¿Una semana? Imposible. No nos va a dar tiempo. A ver, ya se lo he dicho, pero bueno, chicas, yo como vosotras queráis. No la tenemos dominada y además está el paso ese que se me atraviesa. Efectivamente. Pero nena, ¿es que no quieres ir a la tele? Pues la verdad. Sí, la verdad es que sí. O sea, Carmen, si nos hubiera dicho que no, nos habría creado un problema gordo. Sí, la verdad es que no había otra opción y se lo dijimos, ¿eh? Fernando Colomo es para mí es un referente de nuestro cine y era un lujazo trabajar con él. Luego Joaquín y Yolanda, guionistas, estaba producida también por Fernando Bovaira, que te inspira mucha confianza y sobre todo es que el guion a mí me gustó una barbaridad y luego se unía a todo esto, que estaba Paco León. Para mí, concretamente, era un sí rotundo encima de la mesa. ¿Tú te vas a venir conmigo a clase de baile? ¿Sí? No, yo no quiero ir a bailar. Sí, te vas a venir conmigo, porque eso es lo que necesitas. Bueno, para mí, tener a Paco y a Carmen era un regalo, porque, claro, había ya ese cariño que salía solo, o sea, simplemente, o sea, fotografiarlo ya que yo funcionaba, ¿no? Y luego Paco es un personaje muy creativo, o sea, continuamente estaba aportando cosas. En eso es distinto a Carmen, porque Carmen trabaja mucho siempre desde el respeto al texto, ¿no? Y hace como variaciones, pero son como muy sutiles y como muy dentro de, como si yo fuera Chekhov o algo así, ¿no? Yo respeto mucho a los señores guionistas. Paco, sin embargo, todo el rato está aportando, ¿no? O sea, sí. Es decir, Paco todo el rato está diciendo, ¿y por qué no podemos hacer esto y tal? Con lo cual, para mí era una fórmula perfecta, porque permitía equilibrar un poco también uno con otro. ¿Te gusta la música a ti? Pues vas a flipar. Yo creo que Puigdemont podía bailarnos unas sardanas y la verdad es que nos ayudaría mucho. No, y no te digo los demás, o sea, en fin, el presidente del gobierno también le vendría bien, algunos bailecitos. Sí, aparte que yo creo que te normaliza, ¿no? Sí. De hecho, tuvimos a Iceta bailando, que se le criticó al hombre por bailar, cuando realmente yo creo que quita la rigidez que debe haber y creo que es un canto hermoso. Sobre todo porque es uno como individuo, saca de él algo muy interesante, muy bueno, y se ve a sí mismo y disfruta y se desinhibe. Entonces yo, el baile es altamente recomendable para el que tiene el culo muy apretado. Es la mejor terapia, o sea, yo creo que a los políticos les tenemos que recomendar. A los políticos que bailen mucho. Que bailaran y entre sí también. Sí, que se escuche, aún hay que tener oído para bailar. Que se coordinen. Que se coordinen un poquito, sí. Y hagan piña. Perdón, soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarlo. ¡Miguel! Bueno, en cierto modo, digamos que lo que es el éxito para cada ser humano es muy diferente. El éxito para el personaje de Fidel era conseguir lo que consiguió, que por otro lado ya la película arranca que precisamente lo que consiguió, de la manera que lo consiguió, le hundió la vida. Y el éxito para una mujer como Virginia es sobrevivir, a fin de cuentas. Pero sobrevivir bien, sobrevivir con alegría, sacar adelante la familia que tienes, una mujer sola, y entonces miden de distinta manera lo que es el triunfo, ¿no? Y yo creo que lo bonito es que llegan a encontrarse en un punto, ya, estando 35 años de su vida separados, sin conocerse de nada, y se encuentran en un momento que es, curiosamente, la música y el baile
les encamina por el mismo lugar, es muy hermoso. Y el éxito se produce a nivel personal. Entonces sí, pueden ser el yin y el yang, pero el yin y el yang se complementan, por eso existen ambos. Y la gente tiene que encontrarse, la gente tiende a desencontrarse en vez de encontrarse. Es una sociedad que es así, ¿no? Y sin embargo acaban encontrándose porque normalizan sus vidas y se van a lo esencial, que es a ser feliz y que el amor prime sobre todo. Desde luego el mundo está lleno de hijos de puta, ¿eh? ¡Mira! ¡Hijo de puta! Mira, pero tú en tu teléfono no tienes registrado su número. Sí, lo tengo. Bueno, tenemos un número de móvil. Pero ya he llamado mil veces y no me lo coge nadie. Pero no se lo coge nadie. ¡Mira por dónde va, gilipollas! ¡Calla! ¡Calla! ¿Sí? No lo hemos hecho tampoco de una forma especialmente predeterminada, sino que simplemente nos llegó aquellas imágenes, nos gustaron, sí que vimos que son personajes que no suelen salir mucho en las películas y menos en papeles protagonistas, pero eso es lo que nos llevó. Claro que existen, y yo si no, no trabajaría. Existen mucha gente que escribe para mujeres de 50 años y muchos hombres que escriben para mujeres de 50 años. Es cierto que hay una especie de vacío, pero yo también tengo que decir la cantidad de gente que sí escribe para mujeres de 50 años y con temática mucha. Entonces, a esos hay que mimarlos mucho también, ¿eh? Porque existen y varios. Y no solo mujeres que escriben para mujeres. Entonces, yo también lo quiero decir porque hay... Afortunadamente hay muchos hombres muy maravillosos que nos hacen mucho bien a las mujeres. ¿Cuál es la que sacas? La derecha cruza por la izquierda dos veces. Vale. Y es fun and the skin, fun and the blue, yeah, you.